Dios. Esta mañana. Bien, amén. Con este canto de alabanza. Satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. La luz de la vida, Cristo es la luz de la vida. Cristo lindo, Cristo es la luz. Cristo lindo, Cristo es la luz. Cristo es la luz de la vida. Cristo es la luz de la vida. Cristo lindo, Cristo es la luz. 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 En el río de tu espíritu.
necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Te necesitamos. Sumérgeme. Te alabamos, Señor. Sumérgeme. Hemos llegado a este momento tan hermoso, este momento de celebrar la comunión. Trae tu galleta, tu pan y tu jugo para celebrar la comunión como en familia. Tómate unos segundos de meditación antes de venir a la mesa. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta mesa de amor que tú nos brindaste hace más de 2000 años. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todo lo que hicimos que no deberíamos y todo lo que deberíamos que no hicimos. Y, Señor, hoy recibimos tu perdón, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Iglesia, aquella noche antes de que Jesús iba a ser crucificado por ti y por mí, quiso dejarnos algo para que lo recordáramos siempre. Y nosotros aquí en tu iglesia Nuevo Comenzar lo hacemos cada domingo porque es un privilegio y es un honor. Jesús tomó un pedazo de pan, lo elevó al Padre, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y te lo da a ti y a mí hoy diciendo: coman, este es mi cuerpo que será entregado por todos. De la misma manera, tomó la copa de vino, la elevó al Padre, la bendijo y la dio a sus discípulos y te la da a ti y a mí hoy diciendo: beban, esta es mi sangre, el nuevo pacto que será derramada para el perdón de todos sus pecados. Y Jesús dijo que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa,
lo hiciéramos en memoria de Él. Oremos. Oh Padre bendito, gracias. Gracias por ese amor que nos tienes. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Y Padre, en estos momentos te pedimos que tú transformes estos elementos de lo natural a lo espiritual, como lo hiciste en aquel día, para que entres tú y tengas comunión con nosotros. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a consumir juntos el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este pan del cielo que viene y entra en nuestro corazón, que entra en nuestro espíritu, Señor, para que sigamos sentados ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, qué bueno que regresaste. Yo soy la pastora Nereida Flores y te doy la bienvenida a tu iglesia Nuevo Comenzar, la Iglesia de la Reconciliación. Y como cada domingo, hoy muy en especial, quiero darte las gracias a ti y a todos los que han colaborado en este servicio y especialmente a nuestro grupo de alabanza por traernos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a seguir nuestro servicio haciendo nuestra declaración. Así que toma tu Biblia, tu aparato electrónico y repite conmigo. Esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, que es verdad, vida y que libera. Yo la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Me rendiré ante su poder y dejaré que transforme mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y mi ciudad para servir a Dios y al prójimo. Qué hermosa declaración. Ojalá que la puedas hacer tuya. Ahora llegamos a este domingo, primer domingo después de la Navidad. Y estamos en el libro de Lucas, capítulo 2, 22 al 40. Lucas 2, 22 al 40. Y así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oración.
Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Esta es la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a orar. Oh Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta tu palabra. Señor, ayúdanos Señor a entenderla, comprenderla, Padre. Danos ese conocimiento y esa sabiduría que necesitamos para poder, Señor, más que nada aplicarla a nuestra vida, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y te pedimos que no nos dejes salir como entramos. Queremos ser llenos de ti y de tu verdad. Padre, disminuye este vaso de barro, que estas palabras que salgan de este corazón, tu palabra y las meditaciones que tú le has dado a mi corazón, Padre, sea solo para eso, para crecer a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, Señor, y para que tu pueblo pueda darte todo honor y toda honra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué esperamos esta Navidad? Es el título de la prédica. Y dices, pero pastora, si la Navidad fue el viernes, hoy es domingo, ¿cómo que qué esperamos esta Navidad? Y la realidad es, sí, hoy. Creo que después de la primera Navidad, todos los días deben de ser Navidad. ¿Qué, hoy qué es lo que esperamos de Jesús? Hemos venido hablando, hemos venido diciendo, hemos venido estudiando que si esperamos en Jesús, porque Él da vida, su palabra da vida, da fortaleza, que nos puede dar esperanza, nos puede dar paz, nos puede dar gozo, que Él es el amor verdadero. Entonces nuestras expectativas estarán puestas en la persona correcta. Y entonces ya no vamos a esperar en nadie más, en ninguna otra persona. No vamos a esperar en los regalos, no vamos a esperar en esa cena de Navidad o en las fiestas. No vamos a esperar en nada, sino solamente en Jesús. Si nuestra esperanza y nuestro enfoque está en Jesús, entonces no nos vamos a decepcionar cuando esas personas, cuando esas cosas, cuando todo esa, inclusive las tradiciones y la religión nos fallen, porque todo nos va a fallar. Simeón y Ana esperaban algo grandioso en Jesús, esperaban, tenían esa expectativa grande, algo extraordinario a nuestro Señor Jesús. Y llegamos a este pasaje donde Jesús ya tenía 40 días de nacido y dos cristianos, Simeón y Ana, nos van a enseñar que si ponemos nuestra esperanza en Jesús, podremos recibir lo que Él nos ofrece, lo que en Él esperamos. Jesús está vivo y viene de nuevo. Ellos esperaban esa primera venida, nosotros la esperamos, ya la tenemos aquí. Nosotros estamos esperando esa parucía, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este Adviento hemos vivido estas cuatro semanas pasadas, hemos jornado ante la realidad de quién es Jesús y a qué vino Jesús. Y hemos visto que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y la religión había fallado grandemente en ese tiempo cuando Jesús nació en Belén y aquí cuando llegó al templo a Jerusalén. La religión había fallado y en vez de dar esperanza y dar confianza, los llenó de cargas y se volvieron esas cargas, se volvieron rituales y se volvieron tradiciones formales. Que carecían, carecer es no tener, que carecían del Espíritu y de la dirección de Dios.
Los niños esperan la Navidad. ¿Cómo esperan los niños la Navidad? La esperan contentos, con anticipación, con expectativa que algo grande, algo bueno va a suceder y que van a recibir regalitos. Y Jesús dice, yo quiero que esperen en mí, que yo sea a quien ustedes esperan cada Navidad. Que Jesús sea nuestro regalo. Que dejemos de creer lo que la gente bien intencionada, pero mal informada, está diciendo de Jesús. Porque hay gente que te dice, no hagas esto, no hagas el otro, porque Dios te va a castigar. Estas personas hablan de un Dios castigador y de un Dios vengativo. O a veces has escuchado decir que esperemos lo peor para no ser decepcionados. Pero Jesús dice, yo quiero que me esperes a mí, que tengas esa expectativa correcta de mí, nos dice Jesús. Y aquí nos dice que Jesús es la salvación, que a eso vino Jesús, que Jesús es nuestro consuelo, que Jesús es nuestro redentor y que eso va a revelar a los corazones. Va a revelar qué hay ahí adentro. Para que podamos determinar al tener que ver eso, al tener que ver a Jesús, qué es lo que la gente va a escoger, a esperar y confiar en Él o a seguir ciegos, a seguir sin la luz de Jesús. Dios quiere que esperemos en Él, que lo veamos a Él y que lo recibamos a Él. Que podamos primero ser maravillados por Jesús. Segundo, busquemos ser dirigidos por Dios. Y tercero, podamos ser sus mensajeros. Primer punto de aplicación, ser maravillados por Jesús. Ser maravillados por lo que la palabra dice de Jesús. Aquí yo te leí la NBI, pero en la Reina Valera dice que José y su madre María estaban maravillados por lo que se decía de Jesús. Y yo quedé impactada simplemente con leer eso, con leerlo de esta manera, porque quedé al escuchar que no dice su padre y su madre, dice José y su madre María, dejando en claro que José no era el papá de Jesús, dejando en claro que esa es la maravilla de la verdad del nacimiento de Jesús, que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. ¿Estás tú impresionado con Jesús? Es pregunta, pregunta, ¿estás tú impresionado este año, este día, hoy, después de esta Navidad? ¿Estás tú impresionado? ¿Estabas impresionado el 25 de Jesús? Este Adviento, ¿cómo te preparaste para recibirlo? ¿Cómo te preparaste? ¿Pensaste en Él? ¿Pensaste en Jesús? ¿Pasaste tiempo en oración en su presencia? ¿Estuviste viendo esas promesas y esa palabra y dejaste entrar esa verdad que está aquí, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que iba a venir, que estaba prometido para toda la humanidad? ¿O aún seguimos enfocados en los regalos, en los tamales o en los pinos navideños? Y yo no te digo que no te enfoques en eso o que no hagas eso. No, yo no te digo que no hagas eso. Lo que yo te digo es que si eso es lo que te maravilló esta Navidad, si la cena, los tamales, el arbolito, las decoraciones, los regalos, entonces podemos perder la oportunidad de que Jesús sea quien nos maravilla. Simeón era diferente, él esperaba la promesa de Dios y él creía que el Mesías, que Jesús, venía a ser el consolador de Israel. Pero también dice a quienes, en esta, la traducción de la Reina Valera, dice a los gentiles, no solamente al pueblo de Israel,
a todos, incluyendo a los gentiles. Y esa es la maravilla del amor de Dios, porque los judíos, ellos no entendieron eso, aunque ahí estaba escrito que ellos eran los únicos que habían sido los escogidos. Ese consuelo que viene a sanar, que viene a restaurar, que viene a renovar nuestro pasado, pero también nuestro hoy, para que nuestro futuro podamos vivir en esa libertad, que podamos vivir en esa sanación, que podamos vivir en esa salud espiritual que Dios quiere que vivamos, porque quiere consolarnos y quiere que estemos llenos de su propósito. Esa es la expectativa que tenemos de Jesús, y eso es maravilloso. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que escuchemos a los demás cuando están sufriendo, cuando están tristes, cuando quieren ser escuchados, cuando necesitan ser valorados y validados por nosotros. Su consuelo, el consuelo de nuestro Señor, es que nuestro Padre entiende nuestras debilidades, que entiende esas debilidades y que nos ayuda a vencerlas. Su consuelo es que Jesús tiene compasión de nosotros, y eso es maravilloso. Isaías 49:13 dice: oh cielos, canten de alegría; oh tierra, gózate; oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Tú y yo somos consolados por Dios cuando pasamos etapas dolorosas en nuestra vida, cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, porque para eso vino Jesús, vino humildemente como servidor para enseñarnos que Él sabe por lo que estamos pasando, porque Él vino a identificarse con nosotros. Todos necesitamos de su consuelo y de su compasión, aún los que parece que tienen todo. Y tú y yo, aunque creamos que tenemos todo, hay gente que tiene carro, casa, carrera, los que tienen un matrimonio feliz, los que tienen hijos ejemplares, todos necesitamos del consuelo y la compasión de Dios. Y eso nos hace esperar en Él con alegría, porque entonces estamos viendo y estamos teniendo esa confianza que Jesús es nuestra salvación, que Jesús vino a consolarnos a ti y a mí. Y el mejor regalo que le podemos dar a los demás, el mejor regalo que podemos dar es a Jesucristo. Porque Jesús consuela, porque Jesús da paz, porque Jesús nos aconseja, porque Jesús cambia nuestra vida cuando le abrimos nuestro corazón y lo dejamos entrar. Es cuando podemos vivir esa vida en abundancia, teniendo la confianza que Jesús es nuestra salvación, que Jesús es nuestro consuelo. Segundo punto de aplicación: busquemos ser dirigidos por Dios. Dice que Simeón y Ana estaban tan compenetrados en su relación con Dios que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús vino para consolar, para perdonar, para reinar en los corazones. Y Simeón y Ana pudieron ver eso por el Espíritu Santo. La mayoría de los judíos no estaban esperando a ese rey que reinara en el corazón para perdonar en el espíritu. Ellos esperaban ese rey político que los librara de los romanos. El Espíritu Santo, la redención, Ana esperaba el perdón.
Ana esperaba el perdón. El perdón es redención. ¿Y qué es redención? Redención es libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de un cautiverio, de una esclavitud, de ese estado del cual nosotros solo no podemos salir. A eso vino Jesús, a redimir a los corazones, a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, a dar libertad a los pecadores. Pero era en el alma, era en el corazón, no en lo físico. La primera vez. Así como el Espíritu Santo los dirigió a ellos, hoy ese mismo Espíritu de Dios que vive en nosotros nos puede dirigir a nosotros. Y te invito a que vengas a la clase de Biblia los miércoles para ver más a fondo cómo se manifestaba el Espíritu Santo en las personas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos buscar su dirección? Qué bueno que me preguntaste. Es en oración, es cuando tenemos esa comunicación que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo hablamos con Dios, y ahí es cuando Él nos revela su voluntad. El Espíritu Santo siempre, siempre nos va a apuntar y nos va a revelar quién es Jesús por medio de su palabra. Juan 16, 14 dice, Jesús hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo siempre está llevando a los desconsolados a Cristo. Y cuando vemos que Cristo es el único que nos puede salvar, el único, entonces podremos esperar lo mejor de Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo por medio de Jesús. Y el Espíritu Santo es lo que hace, pero tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que Él nos guía a nuestro Señor Jesucristo y Él también nos guía a nuestro diario vivir. Cuando estudiamos y escuchamos su palabra, eso nos hace más sensibles ante las cosas de Dios. Para poder abrir esos oídos espirituales, para poder escuchar el susurro del Espíritu Santo que nos está diciendo por medio de la palabra cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nos sometemos a Él, cuando nos rendimos a Él y su dirección, entonces es cuando lo vamos a obedecer. Cuando dejamos que Él nos guíe, cuando escuchamos, cuando vemos lo que Él, Dios, en su palabra quiere que hagamos. Es cuando vemos su dirección en nuestra vida y ahí es donde nos va revelando su plan. No estoy hablando de que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, o que si haces esto no, no. Es lo que Dios tiene para ti por medio de su amor, por medio de cómo te va a consolar, cómo te va a sanar, cómo te va a restaurar a ti primero. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu corazón para que tú puedas levantarte cada mañana? María, luego de escuchar al ángel Gabriel, cuando le anunció del nacimiento de Jesús, le contestó al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es lo que tenemos que tener, esa disposición para que Dios obre en nosotros. Para María, hacer la voluntad de Dios no fue nada fácil. Por poco pierde a José, por poco es apedreada. Muchas veces nosotros ya sabemos la voluntad de Dios en nuestra vida,
pero no la queremos aceptar porque sabemos que va a ser difícil, o porque creemos que va a ser difícil, o porque creemos que tenemos que dejar todo para seguirlo. Pero quiero que sepas que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. No podemos obedecer solo lo que nos gusta, solo lo que nos parece o lo que nos agrada de la palabra de Dios. Y decir, ah, sí, esto sí me gusta, esto es la voluntad de Dios. O esto no me gusta, esto no me parece, esto no es la voluntad de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Creemos, cuando pasa que un negocio no se culmina, que una situación sucede, que se termina una relación y tú crees que es por tu culpa, que tú crees porque no estás hecho para amar a los que nos gusta sufrir o que no merecemos ser felices. No, es ahí Dios, la realidad es que Dios está obrando en nosotros, que para cuando Él nos mande algo bueno, algo de Él, entonces podamos estar preparados. Cuando Él mande la persona adecuada, podamos recibir esa bendición, podamos cuidar, podamos valorar lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está entregando. Cuando esperamos en Jesús y dejamos que sea Él quien nos dirige y quien nos guía, entonces nos vamos a dar cuenta que todo es para nuestro bien. Aunque no nos guste a veces la respuesta, aunque no nos guste cuando oramos y decimos, pero eso era no era lo que yo quería, pero eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y no es porque nosotros lo quieramos o no, es porque Él sabe lo mejor para ti y para mí. Ser dirigidos por Dios nos va a dar la oportunidad de escoger mejor. Vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a tener la oportunidad de vivir mejor siendo dirigidos por Dios, siendo dirigidos por el Espíritu Santo y no por nosotros, no por nuestras emociones, no por nuestros pensamientos, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y eso nos va a ayudar a que podamos ser la consolación para los demás y que nos va a ayudar para que nosotros podamos contribuir a la vida de los demás. Y no estoy hablando solo de dinero, sino de ese consuelo que has recibido, entonces lo vas a ir a dar. Porque las personas que sufren, las personas lastimadas, lastiman. Las personas sanadas, las personas saludables, las personas restauradas, solo pueden restaurar. Tercer punto de aplicación, podamos ser sus mensajeros. Simeón testificó de lo que el Espíritu Santo le reveló y su himno fue de evangelización. Dijo que Jesús iba a ser caída y el levantamiento de muchos y los corazones quedarían expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que crean en Jesús van a ser levantados y los que escojan no creer porque no son dirigidos, porque no quieren creer, entonces esa va a ser su caída. Eso feyó. Que tenemos aquí adentro, que guardamos en nuestro corazón, que no queremos que nadie sepa, va a ser, que va a quedar expuesto. El castigo es para los que escogen, esconden su falta. Esto lo dijo un pastor, pero me impactó tanto. El castigo es para los que esconden su falta. La misericordia es para los que reconocen su falta y se arrepienten. Cuando tú y yo nos damos cuenta que lo que está aquí adentro es feyó, que es pudrición, que es lodo, que es pecado, y lo reconocemos y lo confesamos, dice que es cuando Jesús nos levanta por su misericordia. Ese es el mensaje que necesitamos llevar a los demás.
como Ana la profetisa, dice que habló a todos de Jesús, a todos los que estaban esperando esa liberación, que estaban, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero ser así. Y esta semana Dios habló a mi corazón, porque hay cosas de las cuales yo sé que Él es el único que me puede liberar. Y pedirle, yo ya no quiero actuar de esa manera, yo ya no me quiero enojar de esa manera, yo ya no quiero pelear. Estoy siendo transparente. Necesitamos dejar que Dios entre y entregarle eso feo que tenemos ahí adentro para que Él pueda tomar control de todo, de toda nuestra vida. Que la Navidad, que todos los días sean ese tiempo de recordatorio, de acordarnos que hoy es día de consolación, que hoy es día de liberación para ti, para mí, de eso de lo cual aún todavía no te has podido deshacer, que todavía no has dejado que Dios te libere. Hoy es el día que lo puedes empezar a lograr. Darle gracias a Dios por venir y alumbrar y sacar y exponer eso que hay en nuestro corazón, y solo lo vamos a lograr con Él. El Espíritu de Dios entonces nos va a levantar a vivir para recibir esa salvación a Jesús, y cada vez, porque esto es diario, esto no es solamente una vez, porque yo sé que tú y yo no todos los días nos sentimos redimidos, no todos los días nos sentimos perdonados, pero aquí nos dice que cada vez que vengamos a Él y le pidamos, Él nos escucha y Él nos perdona. Hoy es para vivir al máximo, motivados por Dios para ser sus mensajeros. ¿Cómo van a saber esas personas que están en el lodo que tú ya no estás allí, que Jesús ya te sacó, que Jesús ya te limpió, si ya no te volvieron a ver? Y la realidad es que sí, que hay que dejar ciertas personas, ciertas situaciones, hay que alejarnos de las personas tóxicas, claro, hay que alejarnos para que Dios obre en nosotros, pero llega el momento que Dios nos sana, que llega su consuelo, que Dios nos limpia, que Dios nos libera. Entonces llegamos a la iglesia, yo llegué a la iglesia súper peor de como estoy, más de estar calada. Y lo que hizo Dios es que Él me empezó a consolar por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio de ti, de tu testimonio, de tu verdad que ahora vives. Y ahora yo no me puedo ir porque tengo que quedarme aquí en esta iglesia donde Él me plantó, para que entonces pueda venir esa luz, para que pueda venir Él por medio tuyo y medio mío a consolar, a extender su mano, a extender su voz, para que las personas queden impactadas, las personas queden asombradas de las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y va a haber personas que te van a decir, tu pastora, y no te van a creer, o se van a burlar. No todos se van a poner contentos o les va a dar alegría que tú ya no seas la borracha buena onda. Bueno, eso digo yo, que era una borracha buena onda. Que la burlona, que ya no eres la mentirosa deprimida que no ayudabas a nadie. Cuando somos la luz de Jesús, hay gente que le dice la vislumbre, o otros decimos el reflejo de esa luz les puede molestar los ojos, pero más les va a molestar en su corazón, porque ahí va a exponer lo que hay en su corazón. Cuando la luz de Jesús llega por medio de ti, ahí va a revelar que sí hay problema, que sí hay adicción, que sí hay mentiras, que sí hay abuso, que sí hay lujuria, que sí hay infidelidad, que sí hay malas acciones. Es cuando la persona va a escoger o esconde su falta y se queda con el castigo, o es cuando te ve a ti llegar tranquila,
sin andar condenando a nadie ni reprimiendo a nadie, sino cuando llegamos con amor, con bondad, y le decimos a esa persona cómo Dios me sacó a mí del lodo, cómo Dios me liberó, cómo Dios tuvo misericordia de mí. Entonces es cuando a lo mejor a ellos, ahí en tú ser ese mensajero, en tú dar tu testimonio, en tú decir tu historia, ahí entonces puedan ellos tener esa capacidad de contemplar la posibilidad que Dios pueda hacer lo mismo con ellos y tener la esperanza que Dios a ellos también los puede consolar y los puede liberar como te ha liberado a ti y a mí. ¿Perfectos? No, perfectos no soy, perfectos no somos. Solo somos pecadores que reconocemos nuestra falta, que nos arrepentimos y pedimos perdón. Y somos revestidos, somos lavados con la sangre de Jesús, somos limpiados un día a la vez. Todos los días Él nos limpia, Él nos ayuda, Él nos libera de algo. Perdonados para vivir en libertad, para vivir esa vida eterna, esa vida en abundancia hoy, aquí, en el momento que le decimos sí, empieza todo esto para nosotros. Pero acuérdate, poco a poco lo vamos aprendiendo porque no lo conocíamos, porque estábamos en la oscuridad. Y cuando llega la luz, nada más la podemos tolerar, ¿verdad? Cuando entras a un cuarto y prendes la luz, poco a poco se va ajustando tus ojos. Así nuestro corazón poco a poco se va ajustando a la verdad y el amor de Dios. Que seamos mensajeros de su verdad, del milagro que Dios ha hecho en nosotros. Y que seamos esos consoladores dirigidos por el Espíritu Santo. Y solo lo logramos porque hemos encontrado a un Dios que consuela. Hemos encontrado a un Dios que perdona. Hemos encontrado a un Dios que restaura. Hemos encontrado a un Dios que sana. Hemos encontrado a un Dios que ayuda. Y hemos encontrado a un Dios que dirige nuestras vidas. Dios nos levanta a vivir la vida un momento a la vez. Y a veces eso es lo que no nos gusta, porque queremos saber lo que viene mañana. Pero Dios dice, levántate hoy. Y yo te ayudo a vivir hoy. No te preocupes por mañana, que hoy estoy aquí, ahí voy a estar contigo también. Hoy espera lo mejor de Jesús, pero hoy recíbelo. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hoy es de nuevo Navidad, porque hoy Jesús vuelve cada día a nacer en nosotros, Padre. Hoy ese regalo que tú nos entregaste hace más de 2000 años, Padre, no lo olvidamos. Todos los días lo recordamos, Padre, porque vivimos bajo tu soberanía. Y Espíritu Santo, hoy te pedimos por el nombre de Jesús que seas tú quien nos da dirección. Que seas tú quien nos dirige a Jesús, que nos apunta a la verdad. Pero también, Padre, que nos ayuda a esas decisiones de nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que seas tú quien nos dirige a escoger mejor. Que nos ayuda a vivir mejor para poder ser esa luz y consolar a los demás. Y que nunca, nunca, nunca condenemos a nadie. Porque ese no es nuestro trabajo como tus hijos es ser tus mensajeros de tu esperanza, de tu amor y de la expectativa que tenemos en ti por medio de tu verdad. Y ayúdanos, Padre, a ser como María y a ser como José,
esperar en ti, hacer como Simeón, ser dirigidos y movidos por ti, y como Ana, Padre, hablarle a todos de ti, porque tú eres el que nos da consuelo y el que nos da libertad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te pedimos por esta ofrenda y por estos diezmos, Padre, que la gente, que tu pueblo va a dar, Padre, porque ellos saben lo importante, Señor, que es tu ministerio. Ellos saben, Señor, que son parte de algo grande, que son parte de ese consuelo y esa libertad cuando aportan, Padre, a tu reino. Señor, bendice a todos y cada de las personas que estamos aquí, Padre, para que seas tú y tu amor y tu provisión que llegue a cada casa y a cada corazón. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte las gracias por estar aquí. Espero que este servicio haya sido de tu bendición. Recuerda, da a tus amistades, comparte nuestra página de internet nb-ccc.org. También puedes entrar a poner tus peticiones ahí. Si tienes alguna necesidad, por favor, háznosla saber. Es la manera que nos podemos comunicar. Me encantaría saber quién está de aquel lado, así que comunícate con nosotros, y también la oportunidad para que des tus diezmos y tus ofrendas. Y recuerda, eres parte de algo grande. Te invitamos al servicio de español a las 9, al de las 11 en inglés, y los miércoles a las 6:30 la clase de Biblia, donde vamos más a profundizar en la Escritura para seguir penetrando en esa verdad. Así que te esperamos. Y recuerda, el 3 de enero vamos a empezar, que es el próximo domingo, vamos a empezar esa nueva serie en el libro de Santiago. Así que ve leyéndolo. Vamos a estar en el capítulo 1, del 1 al 12. Así que no te lo puedes perder. Te esperamos. Y como te digo cada domingo, te mando un abrazo virtual con todo mi amor. Y te esperamos el próximo domingo. Que tengas una semana llena de Dios y gracias.